Un sujeto en la ciudad de Mexicali, Baja California, decidió rotular su camioneta con los logos de la Patrulla Espiritual, que se ha hecho viral en redes sociales como TikTok, por apoyar a personas en situación de calle y o con alguna adicción, internándolos o becándolos en la clínica cristiana Jiré. Sin embargo, el mexicalense decidió pintar su vehículo no para rescatar a los llamados tazos dorados, sino para venderle cerveza de manera clandestina, según información en redes sociales. La persona identificada como Octavio N., de 29 años de edad, fue detenido mientras circulaba en calles de Mexicali con neveras llenas de cerveza para su venta. Medios locales precisaron que, además, el joven habría intentado sobornar a los policías con $500, pero esto no le funcionó.